Muy buenas amigos, hoy estamos aquí un día más y vamos a hacer un platito ya un poquito entrando para la Navidad, ¿vale? Vamos a hacer el pollo relleno. Bueno, en este caso en vez de hacer un pollo relleno, pero que los ingredientes se hacen exactamente igual y todo igual, vamos a hacer unos muslitos de pollo rellenos a la catalana, ¿vale? Esos son los ingredientes. Bueno, aquí tenemos una bresa cortada ya, se compone de ajo, zanahoria, cebolla, laurel, puerro, tomillo, unas cebollas y un poquito de verdura así variada, ¿vale? Esto sería una bresa normal para hacer un sofrito. La carne picada, luego tenemos las prunas, los orejones, los piñones, las pasas y un vasito pequeño de vino dulce. Luego tenemos aquí dos lonchas de bacon y los dos muslos de pollo ya deshuesados. Podéis pedir que os los deshuesen directamente en la carnicería, ¿vale? Si no, o un pollo relleno también lo podemos deshuesar, que nos lo deshuese y lo rellenamos exactamente igual. Bueno, como podéis ver, la bresa ya está toda cortadita, ¿vale? La vamos a apartar. El horno lo hemos puesto a precalentar. Lo hemos precalentado primero a 180 grados. Bueno, vamos a poner la carne aquí, no es suficiente. La carne le tenemos que poner sal y pimienta. Vamos a poner los piñones y las pasas. Los orejones, como son un poquito grandecitos, lo que vamos a hacer es picarlos. Lo vamos a cortar con el cuchillo un momentito. Bueno, ya lo tenemos picadito. Ahora lo mezclaremos junto con la carne. Ahí. Bueno. Ahora le vamos a echar vino dulce. En este caso es el vino de Oporto. Podemos poner Pedro Ximénez, lo que queramos, el vino que queramos, así que tenga un toque dulce, que no sea demasiado ácido. Luego también, si queréis, lo podéis hacer, si no lo queréis, a la catalana, porque el dulce con el salado nos haga gracia a alguien. Bueno, pues no le pongáis, le podéis poner un huevo duro, un poquito de pimiento, un poquito de bacon cortado a trozos gorditos, unas salchichas, unas frankfurt, en fin, eso ya a gusto de cada uno. Como podéis ver, ya está todo ligado bien, toda la masa, ¿vale? ¿Veis? Queda todo ligadito, para que luego no se nos deshaga. Bueno, ahora cogemos los pollos, ¿vale? Vamos aquí y lo vamos a rellenar. Y ahora lo que hacemos es envolverlo y lo vamos a atar con un cordel y al horno. También lo podéis hacer envuelto en papel de plata, papel de aluminio, ¿vale? Lo podéis envolver en papel de aluminio y también lo podéis rustir en el horno envuelto en papel de aluminio. Lo que tengáis por casa, o con unos palillos. ¿Vale? Bueno, ahora lo que estamos haciendo aquí es sofreír toda la bresa, poco a poquito de color, luego le echaremos un poquito de Oporto, pondremos los muslitos de pollo, lo meteremos al horno y que se vaya rustiendo todo el horno. ¿De acuerdo? Entonces, aproximadamente, dependiendo del peso del muslito, le daremos el tiempo de horno. En este caso, que nos echará cada muslito aproximadamente 400 gramos, pues le vamos a dar unos 40 minutos. ¿De acuerdo? Bueno, amigos, como podéis ver, ya estamos haciendo la salsa, ¿eh?
con todo lo que la brensa que hemos echado, todo lo que hemos usado ya. Aquí está todo el jugo. Ahora le echaremos haremos un arroz con mantequilla y harina y prepararemos para hacer la salsa. ¿De acuerdo? Bueno, amigos, así es como ha quedado el pollo relleno. Como podéis ver, ahí se ven las ciruelas, los piñones, la carne, todo. ¿Veis? Bueno, esto para Navidad, plato estrella. Muy bien, ahora vamos a terminar la salsa, cubriremos con la salsa y plato terminado. Bueno, ya tenemos aquí la salsa con su guarnición. Hemos puesto lo mismo que en el relleno, unas pasas, unos piñones, unas ciruelas, unos orejones, ¿vale? Ahora lo tenemos aquí hirviendo unos 4 o 5 minutos, todo hirviendo. Primero lo hemos, los frutos lo hemos salteado con un poquito de mantequilla, ¿vale? Hemos ligado la salsa, la hemos pasado por el chino y ya está, y listo. Para poner la salsa por encima y a comer. Bueno, aquí lo tenemos ya terminado el plato. Muslitos de pollo rellenos a la catalana. O pollo relleno a la catalana. La función es la misma, se hace exactamente igual. Pues bueno, amigos, ya hemos terminado el platito. Los muslitos de pollo rellenos. Mira, voy a ponerlo aquí. Cualquier pregunta, cualquier cosa que tengáis de duda, de cualquier cosa, ya sabéis, tenéis mi email, me mandáis un email y yo os contesto. Y si no, pues en el teléfono, como queráis. Cualquier pregunta, ya sabéis. ¿Vale? Si os gusta, me dais un gusta y nada, seguiremos poniendo platos. Este es de Navidad y ahora haremos un relleno también de Navidad y un postre de Navidad. ¿De acuerdo? Buenas fiestas. Hasta luego. Adiós.